so lucky to be yours. Chicos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje en tonos marrones y también neón. Espero que sea de su agrado. Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videito. También pueden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Chicas, voy a estar utilizando el corrector de MAC para como primer para mis sombras y también para que pigmente y duren más. Voy a estar utilizando esta paleta de aquí, que ahora voy a utilizar el tono marrón. Bueno, voy a estar utilizando este color de aquí. Ok, bueno chicas, voy a estar colocando la sombra marrón aquí poco a poco y tratando de darle forma en toda esta parte abajito del hueso. Ahí lo vamos colocando. Así que venimos y venimos hasta por aquí. Tratamos de difuminar todo lo que podamos. Despacio, sin apretar la brocha muy fuerte. Lo van colocando hasta por aquí, porque ya que vamos a limpiar no importa si se sale. Venir por aquí, tratar de alinear todo y difuminar bien. Ahora voy a estar viniendo con una brochita más pequeña y voy a tratar de dar profundidad con la misma sombra, solo que como es más pequeña puede centrarse más en un solo lugar. Así, ahora regreso con mi brocha, esta la gordita. Y nos ponemos a difuminar aquí bien. De esta manera. Ya cuando lo tenemos todo difuminado, ahora vamos a pasar a limpiar. Como pueden ver, más o menos así tiene que quedarles. Bueno chicas, aquí voy a estar limpiando ahora con una toallita desmaquillante y vamos a limpiar y darle un poquito de formita en esta parte de aquí, de esta manera. Chicas, voy a estar utilizando el corrector de Focayure y voy a estar colocando en todo el párpado, luego tratando de arreglar todo esto. Ok, ahora con una brochita vámonos a estar lo que es limpiando y tratando de hacerlo más bonito para hacer, bueno, para colocar la siguiente sombra, que va a ser la misma pero dejando un espacio. Ok, de esta manera, poco a poco. Ok, ya una vez que lo tenemos así, ahora retiran todo lo que es, lo dejan bien difuminado el corrector. Difuminan todo hasta por aquí abajo. Una vez que ya hemos difuminado, ahora vamos a colocar, vamos a tratar de quitar los pliegues, bonito. Sin pliegues, ahora vamos a estar cogiendo una brocha plana así y vamos a estar colocando lo que es la sombra. La sombra marrón. Así que en toda esta parte vamos a ir colocando poco a poco y dejando un pequeño espacio.
en todo esto de aquí. Poco a poco vamos acomodándolo y poniendo. Ahora aquí vamos a tratar de hacer una pequeña línea. Ok, y ahí lo vamos a dejar de esta manera, así. Ok, chicas, ahora vamos a estar limpiando aquí, dejando un espacio con, bueno, del corrector. Y aquí así, de esta manera. Bueno, chicas, ahora voy a estar utilizando este delineador. Bueno, es uno para hacer maquillajes de Halloween y también delineados. Este que es de Jazzy, que les voy a estar dejando en la cajita de información por si alguna lo desea. Y voy a estar utilizando esta brocha de aquí, que es de Dokolor, que tiene la puntita súper finita. Voy a estar delineando en toda esta parte del maquillaje. Despacio. Para que le salga bonito. De esta manera. Y vamos a estar colocándolo en todo lo que es el, pues nuestro espacio en blanco. Ok, chicas, después de eso vamos a colocar glitter en toda la parte de aquí de nuestro delineado neón abajito. En toda esa parte de ahí. Lo pegué con pegamento de pestaña. Y usé este glitter de aquí, que es de BH Cosméticos. Así que espero que les guste. A mí me gusta mucho. Ok, ahora con un cepillito, estos que son de ceja, vamos a estar quitando lo que es el glitter que no pegó. Voy a estar utilizando las pestañas de Beauty Kimochi y vamos a colocarlas aquí. Así. Y aquí lo apretamos un poquito para que se pegue con la otra parte. Y bueno, ya quedarían así. Chicas, voy a hidratar mi rostro con este producto de Nivea. Es una cremita. Como pueden ver, uso muchísimo. Así que con este de aquí hidraté mi rostro. Voy a estar utilizando el primer de Jazzy para tapar los poros. Esto nos va a servir. Bueno, chicas, hoy voy a estar utilizando la base de MAC. Es en el tono NS30. Lo voy a estar colocando por todo mi rostro, un poquito. Y vamos a difuminar todo súper bien. Y ya con lo que sobra, pues en la frente, porque pues casi igual ni uso. Solo lo trato de esparcir por todo mi rostro para que quede todo bien. No tan cubriente, pero que sí cubra un poquito. Bueno, de corrector sí voy a estar utilizando el de Otsuo, el número 3. Así que este lo vamos a colocar aquí, aquí, un poquito por acá. Nos damos la vueltica. Ay, más chueca me salió esa raya. Y en la nariz. Listo, ¿qué tal? ¿Qué les pareció este look? Chiquitas. Ahora vamos a estar difuminando poco a poco. Y ya con lo que sobra, pues lo esparcimos en estas zonas. Así, lo esparcimos. Y aquí, toda esta parte. Y también un poquito pues acá encima en la frente. Bueno, chicas, ahora voy a estar sellando mi corrector y base con polvo suelto. Esto va a ayudar a que no nos salga la grasa y también para que nos dure nuestro maquillaje. Y también, bueno, se ponga una piel bonita y no esté muy pesado.
Chicas, voy a estar colocando sombra marroncita, la misma sombra que puse encima, solo que aquí. Y puse corrector en la línea del agua y luego a toquecitos con una brocha plana puse sombra amarilla. No lo grabé porque pues es bien complicado ponerte aquí, me da miedo que me entre al ojo un montón de sombra. Así que bueno, eso nomás. Ahora voy a quitar lo que es el polvo y voy a colocarme máscara de pestañas, niñas, y de ahí regreso. Ya me puse esta máscara. Ahora voy a estar colocando un poquitín de iluminador en estas zonas de aquí. Aquí mismo, un poquito de iluminador. Listo. Voy a estar cogiendo mi brocha y vamos a estar vamos a hacer el contorno ahora. Carita pescadito. Y difuminamos bien esta parte de aquí. Un poquito aquí en la papada para que no nos salga o no se vea. Aquí. Por aquícito. Vamos a colocar lo que es el rubor un poquito. Y por aquí. Y ya vamos acabando nuestro look neutro con un poco de neón. Vamos a coger un poquito de iluminador y vamos a estar poniendo uno en la puntita de la nariz. Y luego aquí. Y lo difumino. Ya que estamos con el iluminador, vamos a estar colocando un poquito en la parte del hueso de la ceja. Y bueno, para que no se mire así, como ven, muy marcado, agarran una brochita. Agarran su brochita que estaban difuminando y lo empiezan a difuminar un poco. Sin colocar más sombra, solamente difuminan un poco el iluminador y la sombra para que así no se mire muy marcado y se mire más difuminado y bueno, más parejo se podría decir. Listo. Ahora vamos a estar colocando un poquito aquí encima de nuestro pómulo, aquí y aquí. Ok, chicas, voy a estar utilizando el labial de Athena de Molly, Molly Cosmetic. Así que este labial es uno de mis favoritos, es este color. Se ve súper bonito. Bueno, mis quimuchitas, espero que este maquillaje haya sido de su agrado. Labial, ustedes saben que lo pueden cambiar con cualquier labial que a ustedes les guste si es que se realizan este maquillaje. Ustedes saben que el labial ustedes lo pueden cambiar con cualquier labial que a ustedes les guste. Ya va a depender de cada una. Si es que se realizan este maquillaje, pues bueno, ya el labial que ustedes gusten. Bueno, espero que les haya gustado este maquillaje tanto como a mí. Y si les gustó, no se olviden dejarme sus deditos arriba y también compartir este video. También no se olviden activar su campanita para el próximo tutorial. Bueno, yo ya me despido. Cuídense mucho. Gracias por ver este video hasta este punto y nos vemos hasta el siguiente tutorial. To be yours.